Bien, hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy, bueno, ya habrán visto en esta breve intro este video que lo he estado rotando en estos días. Básicamente, vamos a hablar de lo que son los sets virtuales, pero renderizados con el motor de Unreal Engine. Ya muchos de ustedes habrán visto la calidad de este tipo de escenarios hechos con Unreal. Son sumamente realistas, tienen mucho detalle. Muy diferente a lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, con sistemas como TriCaster, como VMix, que introducen un sistema de capas. No, básicamente es un juego de Photoshop donde tenemos capas, una capa de fondo, la capa de la persona a la que estamos cromando, probablemente una mesa delante y pantallas a través de un mapa V para poder direccionar diferentes señales. No, básicamente con ese tipo de escenarios. Tenemos lo que es una buena perspectiva, pero no logramos tener esa calidad de textura que se asemeja mucho a la realidad, ¿no? Ahora, los escenarios hechos con Unreal Engine se han visto, son muy, pero muy creíbles, por así decirlo. Pero el problema para muchos es que no manejamos el tema, me incluyo, no manejamos como operadores el tema de Unreal Engine. No es un software que se aprenda de la noche a la mañana, demanda mucho tiempo, demanda tener una buena computadora también para hacer el tipo de render. O si queremos incluirlo en nuestro flujo de trabajo, tendremos que contratar probablemente una persona extra que se encargue del diseño, de la operación y que aporte también con el equipo para incluir este flujo de Unreal Engine en nuestra producción. Lo que les voy a mostrar ahora es un aplicativo, es un desarrollo de un compañero que básicamente nos va a ayudar a sobrellevar estas, por así decirlo, limitantes que les acabo de mencionar. ¿Cuál es la consigna de este software? Acá ahora mismo lo que estamos viendo es la página. Y desde ya pueden entrar a verla. Es iz3d.com. El desarrollo de ellos es que te dan el set hecho en Unreal Engine, pero le incluyen en un instalador, en el mismo set, una interfaz de usuario. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a poder programar los movimientos de cámara, pueden incluir señales de cámara, señales de video para los monitores, pueden hacer ligeras modificaciones en el escenario como el color, la iluminación, los reflejos, todo eso en una interfaz de usuario bastante sencilla. Y lo van a poder correr en una máquina relativamente potente. Y lo mejor de todo es que las entradas y salidas de este software son NDI. Es decir, lo van a poder integrar muy fácilmente a su sistema de VMix, a su OBS Studio, a su TriCaster, a su Resolume o a lo que vayan a estar usando. No, acá primero les voy a comentar, acá en la página pueden ver que ya hay algunos modelos disponibles. Este de aquí incluso está como free trial, lo pueden bajar para que puedan probar. Les va a dar una marca de agua. No, acá abajo están los precios de los escenarios. Cabe resaltar que el modo que lo están vendiendo es una licencia por computadora. Que mandando un mail pueden, si por A o B tienen que cambiar de computadora, pueden mandar un mail para que les cambien y le activen en la otra computadora. Las licencias son por un año y no es que sea un aplicativo que cargue escenarios, no. El escenario en sí ya es el aplicativo. Entonces, si van a comprar un escenario y luego quieren adquirir otro, los precios son individuales por cada escenario y cada escenario tiene su propio instalador. En breves momentos lo vamos a poder ver. Yo imagino que de a pocos, conforme la gente vaya adquiriendo este producto, van a poder incluir más escenarios en su portafolio. ¿No? Entonces lo pueden ver aquí, lo pueden comprar y acá está la versión de demo que se las recomiendo la bajen para que puedan ver cómo funciona, si les satisface la calidad y se integra bastante bien a su flujo de trabajo de ustedes. Yo les voy a dejar unos ejemplos aquí antes de ver cómo funciona de las pruebas que yo he estado haciendo. Este es uno de los escenarios. La textura es muy buena, es muy creíble. Pueden ver que tengo reflejos, tengo los movimientos de cámara, tengo las luces.
Vamos a ver otro escenario por aquí. No, ese escenario es un poco más grande. Vamos a ver por acá. Sí, este de acá. Este escenario en breve lo voy a mostrar, pero pueden ver. Estoy que lo avanzo. Sí. Ese es otro escenario también que se tiene por acá. En fin, a ver, ahora, ¿cómo funciona esto? Vamos a... Les voy a mostrar la interfase. Bien, aquí es lo que ustedes pueden ver. Cuando ustedes compran el software o el escenario, les va a venir un instalador y un ejecutable. No, mejor dicho, les va a venir un ejecutable, ¿no? Porque no se instala. Bajan el ejecutable. Luego que ya le activen la licencia y lo ejecutan, y les va a salir esta ventana. En esta ventana pueden ver que tenemos lo que son la velocidad del movimiento de la cámara, los presets de las cámaras. Ustedes pueden grabar así como tenemos en TriCaster o en VMix, presets donde ustedes graban la posición de la cámara, y cuando van de un punto a otro hace algún zoom o un paneo con la velocidad que ustedes ya lo han configurado. Acá lo más interesante es que yo puedo modificar, pueden ver acá, los colores del escenario. Tengo bastante control. Puedo la luz hacerlo un poco más brilloso. Estos son los efectos, los reflejos. Pueden ver ahí en el piso cómo se ven los reflejos si lo saco. Y acá abajito hay una pequeña leyenda que hace cada botón. Básicamente lo mueven con el teclado, ¿no? Por ejemplo, si quieren mover la cámara, que es lo que yo estoy haciendo ahora, lo estoy moviendo con la letra W, la A, la S y la D, como si fuera un juego de esos de disparo para poder moverse, ¿no? Los movimientos de la cámara lo pueden grabar con el Alt más el teclado numérico, y van grabando las 9 posiciones que tiene la cámara. Y lo genial de este software es que ustedes pueden ingresar, vamos a ver acá. Pueden ingresar lo que es señales de cámara a través de NDI, lo que le va a facilitar mucho el tema de no depender de capturadores, ¿no? Ahora, un punto importante es que la señal que metan por NDI tiene que tener canal alfa, ¿no? El programa de por sí no cuenta con un software de Chroma, entonces ya tiene que entrar con la transparencia. En VMix es bastante sencillo. Los usuarios de TriCaster sí pueden sufrir un poquito más si quieren meter la cámara con alfa, ya que los modelos antiguos de TriCaster no generan en las salidas alfa. Solamente los últimos modelos, el TC2 y el TC1 Pro, son los que actualmente pueden enviar una señal por canal alfa, ¿no? En VMix yo justo estoy utilizando uno acá. Básicamente ven mi Ahí vamos a ver aquí. Voy a colocar mi pantalla si me deja. Ok, básicamente aquí, no sé si pueden ver, espero que no se pueda entender. La entrada número 2 es un croma. Acá pueden ver. Acá que he aplicado un croma, y lo estoy configurando para que salga por la salida. Vamos a ver aquí. Por la salida 2. Enciendo el NDI. Y acá en la salida, en Alpha Channel, le tienen que poner esta opción, Pre-Multiply, para que aplique el alfa. Y de esta manera, esa señal la mando hacia mi sistema. Bueno, yo lo tengo en otra computadora. Aquí, en esta. Y acá me va a censar, ¿ven? Yo voy a colocar mi salida de VMix, la número 2.
Y en la 3, ven, ya apareció el talento ahí. Eso también se puede mover. Y a ver si. Ahí voy a agregar lo que son la información en la pantalla. Voy a cerrar esto. Y ahí pueden ver la calidad del escenario. Ahora, aquí abajito dice, bueno, acá tengo la posibilidad, si gustan de... Tengo la posibilidad de esconder lo que es el escritorio. Incluso puedo mostrar una pantalla adicional que se levanta de la parte de atrás, que también puede ingresar señal NDI. Y acá tengo dos salidas de video. Una es la NDI, que es la que yo estoy... Vamos a ver aquí. Vamos a ver dónde está mi salida. Acá está. Esta es mi salida. Acá está la salida. Ya lo pueden ver. Miren la calidad de ese escenario. Y yo ahora mismo lo estoy haciendo con mi laptop y mi computadora. En mi computadora estoy corriendo el VMix y en la laptop estoy corriendo el programa para no cargarlo mucho. La calidad del render es espectacular y la facilidad. Como les digo, no necesito tener conocimientos de Unreal ni de la interfase. Es más, si no conociera el software, pensaría que es un aplicativo cualquiera. Entonces, es muy sencilla la interfase. Ayuda un montón y la forma de incluirlo en nuestro flujo es bastante sencillo a través de NDI. Pueden ver que hay una opción que dice Spout Out. Esto es otro. Déjenme ver si lo puedo encontrar acá. Spout. Acá les voy a mostrar. Yo también no conocía sobre este tipo de aplicaciones. El Spout Seal es una forma, es un, no sé si llamarlo un protocolo, pero es una forma de transportar video dentro del mismo dispositivo. Por ejemplo, a veces ustedes corren, digamos, VMix y Zoom y quieren mandar la señal de VMix a Zoom, o digamos, de repente tienen un VLC y quieren alimentar su salida NDI al mismo VLC, al mismo VMix, perdón. Entonces, el transporte de video es interno. Entonces, para no forzar, digamos, hacer un enviado de video a través de NDI en el mismo computador, pueden usar este tipo de video routing. Acá le dicen, ¿no? Video routing en tiempo real. Para mandar entre aplicativos que soporten este tipo de salida y no van a tener una pérdida de calidad por lo que está en el mismo computador, ¿no? Acá incluso están ya algunos programas que soportan este tipo de salida. OBS es uno de ellos. Por ejemplo, si corren OBS y el aplicativo en el mismo computador, pueden activar esta salida y OBS la va a reconocer. Entonces no tendrían que estar ruteando dentro del mismo computador una salida NDI. Para no cargar mucho el procesamiento de video, ¿no? Y que tampoco tenga compresión. Unreal también ya lo soporta. After Effects, acá pueden ver, ¿no? Es spoutseal.co la página donde pueden entrar a averiguar un poco más. Bien, entonces básicamente este es el software. No sé qué tal, qué les parece. Los precios, de por sí los escenarios en Unreal son ya bastante caros. Por la forma como los hace, por el tipo de render, por la calidad. Yo he visto gente que vende los escenarios en Unreal entre 300 a 500, 600, $700, dependiendo de la complejidad. Pero solamente es el escenario. Entonces, ustedes compran el escenario, luego lo tienen que abrir en su computadora con Unreal y luego hacer la programación de las cámaras, del movimiento de las luces, de la integración del movimiento de las señales NDI que puedan entrar. Entonces es un trabajo extra, o sea, digamos que conseguir el escenario solamente es un poco más de la mitad de trabajo. Con este software se están ahorrando ese proceso.
porque ya todo está en la interfaz de usuario que cuenta. Ahora, los precios para verlos, que es lo importante, para ser sincero, vale mucho la pena, pero entendiblemente en Sudamérica estos precios son bastante caros. Yo conseguí que me dieran un cupón, pero solamente va a estar hasta fines de este mes. Así que los interesados me pueden escribir y les hago acceso al cupón porque es limitado. Solamente creo que tengo para 15 licencias el cupón. Si realmente usan este tipo de escenarios, se los recomiendo porque es una oportunidad única. No sé si más adelante vaya a haber un tipo de descuento, por ahora no. Pero el cupón que tengo es del 50% del precio que ven aquí. Entonces es una muy buena oportunidad para ustedes para mejorar su flujo. Pero antes, sí les aconsejo que prueben el trial y saquen todas sus dudas. Y cualquier cosa me pueden escribir sin ningún tipo de problema, ¿no? Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer sin ningún tipo de compromiso.